Sí, hemos venido a acompañar el servicio del Registro Civil Móvil y bueno, captar algunos esquemas atrasados o alguien que esté interesado en vacunarse. Traemos todas las vacunas de calendario, más COVID también. Así que estamos acá en apoyo. Se han acercado varios vecinos para vacunarse. Y estamos más saldando dudas de la vacuna antigripal, que ya estamos a punto seguramente de recibir fines de marzo, comienzo de abril, que ya llega la nueva cepa, porque ustedes saben que la vacuna antigripal todos los años cambia su cepa para lo que va a atacar en América del Sur, es decir, para el hemisferio sur. Bien, no son iguales. La vacuna antigripal es para la influenza, que va a atacar este año, este invierno, más en lo que se vacuna todo el año. Ya está incorporada todo el año, pero tiene más énfasis en el invierno, porque son virus que atacan más en la parte estacionaria, que es el invierno. Y COVID, no, es solamente para el COVID, sí, tenemos ahora para las dos variantes, por eso es la bivariante que estamos manejando. Y nosotros acá en Tunuyán tenemos, con el vacunatorio Escarabelli, vamos a tener 9 centros de vacunación COVID. Y antigripal estamos a la espera de la nueva cepa, como ya lo repetí, que también viene para el adulto, para la embarazada, para los niños y para el personal de riesgo. La vacuna COVID está indicada desde los 6 meses hasta el fin de la edad, no hay problema. ¿Con qué dosis tenemos que estar para podernos vacunar? Bien, eso es muy buena la pregunta. Los niños menores de 6 me de 12 meses, de 12 años, perdón, tienen que tener dos dosis de vacuna, separadas por 30 días, le decimos más seguro. De 12 años hasta 50 años sin patología de riesgo, necesitan tener un refuerzo por año. Los mayores de 50 y personal de salud y menores de 50 con patologías de riesgo, llámese trasplantado, llámese diabéticos, llámese huesos mórbidos, todos quedan con una dosis cada 6 meses. Es decir, serían dos refuerzos cada 6 meses. Así que es importante averiguarlo en los centros de salud. Aparte, tenemos un muy buen sistema que, gracias a Dios, se puede, ingresando el número de documento en un sistema que manejamos en salud, ya averiguamos qué dosis, qué le falta, qué no le falta, como lo sucedió con esta niñita que recién consultó.